Bienvenidos a en el desierto. El segundo estreno de nuestra telenovela particular. Corazones desbocados, Pasión de las Pasiones, juegazo increíble. Juegazo tremendo. Y bueno, antes de nada vamos a recordar dos cosas. Una, Leticia, muy rápido, ¿qué hay esta semana en Éxito Crítico? Esta semana vuelve casi todo. Ayer ya volvieron las enviadas, hoy estamos con los corazones desbocados, mañana la primera luz, ¿verdad, Mario? Volvemos con la primera luz después de como 1,000,000,000 de años. El miércoles hay horda. Habíamos dicho que sí que había horda, ¿verdad, Rocío? Sí, en principio. La horda de la mano roja, nuestra. Esto es todo esto. Menos corazones desbocados y las enviadas, todo esto están siendo partidas de Dungeons and Dragons. Pero no pasa nada porque el jueves vuelven Hijas del Jueves, que es la partida de Baesen, que no es Dungeons and Dragons. Y el viernes todavía está de vacaciones. ¿Le ha gustado esto de descansar? Le entiendo, ¿no? Fan del descanso. Lleva mucho tiempo vivo, entonces tiene que hacer sí. Letargos selectivos. Eso es. Y luego, pues el sábado vamos a descansar un poquito, pero el domingo volvemos de nuevo con más enviadas y venirse porque ya estamos en la recta final de esta campaña. Y tal. Y no voy a anunciarlo del todo, pero tened en cuenta que vamos a sacar cositas nuevas estos meses. Hoy ya comenzamos con una partida nueva. Corazones desbocados, pero este mes va a haber candelero, va a haber otra cosa sorpresa, igual al principio del mes que viene, va a haber otra cosa sorpresa que ya os iremos avanzando, pero iros preparando porque que no es rol, o sea que no sé, ya veremos. Y creo que ya. Ah, sí, otra cosa sorpresa de Mario también. Yo estoy diciéndolo. Mira cómo se nota. Es posible que la semana que viene venga por aquí el lunes a dejarme caer para una cosita. ¿En plan, ya lo hacéis ya el lunes? En plan, sí, es lunes y otro lunes y YOLO. Y aquí vamos a hacer una movida que no es de ID. No es de ID. Mario va a dirigir una cosa que no es de ID y no es el rol. Mario ha dirigido de manera. Dirigen muchas cosas que no son de ID, sí. En el rol por la esperanza, sí. Que le jodan a ID. Que le jodan a D&D, que le jodan a Wizards of the Coast, esa es mi opinión personal y quizá la de mucha gente de este canal. ¿Has muteado, Lisa? ¿Por qué no? Sí, estaba diciendo cada día más. Lisa, ¿qué hay en Carpe? ¿Qué dice Carpe? Carpe dice que todavía estamos de vacaciones porque nosotros nos lo tomamos con mucha, mucha calma. Y tenemos un montón de cosas por sacar. Pero seguimos de Navidades o algo. Pues lo mejor. Es Carpe. Estamos de Navidades. Son Navidad, pero no. Estaba pensando, ¿es Carpe Stra? Scarpestrat. No puedo confirmarlo ni desmentirlo, pero tampoco puedo desmentirlo. Vale. Sobre todo no puedo desmentirlo legalmente. Vale, antes de pasar con la partida en sí, voy a recordar una cosa que os voy a poner ahora mismo por el chat. Que es que vuelve la interactividad en el chat. Recordemos que una de las grandes bazas o una de las cosas que más os gustaron de esta pedazo de obra de arte fue que podíais introducir cosas. Hemos decidido rebajar un poquito la cantidad de bits porque no estamos recaudando para las obras benéficas, pero sí que es verdad que esta maravillosa banda sonora que ha elegido en su mayoría Mario viene de Soundstripe, lo que no es de Kevin MacLeod. Entonces, Soundstripe hay que pagarlo, lo pagamos para Roll por la Esperanza porque había un montón de partidas y tenían como muchas necesidades diferentes. Y como vamos a seguir con Corazones Desbocados, pues queríamos mantenerlo. Entonces, entre otras cosas, aparte de ayudar a mantener el canal, Saren, ¿qué está pasando ahí detrás? Se da un golpe en esta partida. Ya ves, además de ayudar a mantener el canal y pues ayudarnos a temas logísticos de cámaras, micros, etcétera, etcétera, pues ahora destinamos parte de ese dinero a tener una banda sonora todo guapa y bueno, y también para otras partidas que podemos aprovechar el tiempo que estemos suscritos. Entonces, os comento. La primera persona que done 150 bits vais a poder revelar la información que va a tener el personaje cuando haga el movimiento Procesar sus sentimientos en alto, que es esos soliloquios telenovelescos. Hay un movimiento que es así,
Ya vimos que en Rol por la Esperanza lo pillasteis enseguida y supisteis cómo iba. Ahora pues es más barato. Por 300 bits podéis proponer inyecciones de drama, podéis proponer giros de guión, escenas imprevistas, y Eladio estaba ahí detrás viéndolo todo este rato, y María de Avalancha se levanta del coma, ¿vale? O sea, todas esas cosas, 300 bits. Y por 500 podéis introducir un PNJ nuevo. Nuevamente, es importante que las cosas que digáis respeten el tono y el ambiente de la partida, porque no es una partida paródica, no va a haber rayos mágicos que hagan que todo el mundo haga un dab, aunque podría, lástima. No va a haber elementos raros sobrenaturales, no va a haber, pues eso, no va a haber chorradas. Esto es una telenovela y nos tomamos las telenovelas muy en serio. Y creo que está todo claro, espero que os lo paséis muy guays. Recordad que gratuitamente vais a poder participar en encuestas que van a surgir, veremos en qué momento. Y bueno, creo que es momento de revelar la entrada de esta telenovela y ya dar comienzo al segundo episodio, que ya vamos a ver, porque recordemos que Pasión de las Pasiones no es una serie de episodios que funcionen uno detrás de otro, sino que la audiencia va pillando de vez en cuando un episodio y es lo nuevo que sale, y a ver qué giro de guión, qué ha pasado en estos 8 capítulos que me he perdido. Pues vamos con la entrada, Diego, cuando quieras. Vale. Televisa presenta. Pues esta ha sido la entrada. Como habéis visto, nos animamos a pedirle a Caril que nos prestase Caballo Homosexual de las Montañas y nos dio permiso literalmente para la historia, que es... Vale. Gracias. Vale, y ya está. Vale, ya vale. Está. Tocho. Vale. Sí, sí, sí. También, o sea, imagínate, oye, que Caril, te llegan gente como nosotros y te dicen, mira, vamos a hacer... Nos ha molado tu canción... Para esta cosa particular que estamos haciendo, que seguro que tú, como persona que nunca has jugado al rol, entiendes perfectamente. Claro, ¿Qué contestas? Es una telenovela. Podría haber respondido vale. No, pero eligió vale. Eligió distribuir la canción. Eligió yo el creo bien. Que cuando haces, sí. Creo que cuando haces una canción sobre un caballo homosexual que va fildeando animales por la montaña, tu disposición en la vida es vale. Sí y. O sea, sí y. Yes and. Exacto. O sea, hemos pasado, bueno, pero... Lo que es que le vamos a pasar esto cuando esté no, en YouTube. Que lo descubra él. O sea, quiero decir, ya he comprobado que cuando... no, o sea, dijo vale, pero he comprobado que cuando vale. Subes esta maravilla a YouTube de inmediato te dice, vale, el dinero que recaudes, para Caril. O sea, que Caril, no sé, te llevarás 2 euros.
O como, como no. Dos euros, dice, ¿dónde vas? No sé. Dos euros es comer. ¿Te imaginas? Dos euros por un vídeo nuestro. Increíble. Es un ya te como entero. Que, por cierto, si alguien sabe lo que es fildear, que nos lo deje en el chat, porque yo sigo con la duda. No, porque nos... También puede ser. Tenemos varias opciones. Probablemente os baneen. No podemos arruinar la magia del fildear, no podemos descubrir realmente lo que es. Hay que vivir el camino del fildear. Son los amigos que hicimos por el camino, probablemente. Espero que no. Fildear bueno. Es lo que quieres que sea. Vamos a ir entrando en esta historia. Empieza el capítulo con un plano general de las tierras que rodean la Veta de Oro, esta maravillosa montaña al fondo, la hierba que en montones es un poquito más dorada, en otros son un poco más verde, los campos de agave, las palmeras que están ahí... probablemente contradiciendo el ecosistema, pero quedan pintonas. Y este pueblo que está en continuo cambio, se ve, hay un plano recurso que se repite bastante en muchos episodios, de los peones trabajando y colocando las vías del tren, que es ya una realidad. El ferrocarril ha llegado a la Veta y con él ha traído infinitos cambios. Y cambios es lo que ha ocurrido en esta serie. Ha habido muchos giros, muchos arcos que han terminado y otros que han empezado. Y vamos a hacer un pequeño recordatorio de qué pasó en el anterior episodio. Isadora, cuéntanos, en breves flashbacks, como si fuera un resumen, ¿qué pasó con tu personaje en anteriores episodios? Después de la trágica muerte de mi padre, hubo un entierro en el que acudió gran parte del pueblo. De hecho, todo el pueblo. Y hubo un par de figuras ahí al fondo, en la lejanía, que alguien señaló diciendo que quizá eran las Rivas. Pero se marcharon antes de que nadie pudiera hablar con ellas. Y Isadora y Rigoberto heredaron la casa, heredaron la hacienda. Entonces, como Isadora también tenía la escritura de una mina de oro, intentó convencer a otras personas del pueblo, a otras familias, que se asociaran con ella para prestarle dinero para poder explotar esta mina. Ahora que ya no tienen el problema de que puedan perder la casa, Isadora está poniendo las miras en algo más grande. Y de hecho, lo último que se le vio hacer en el capítulo anterior fue firmar un contrato muy sonriente. No sabemos muy bien qué dice ese contrato todavía, pero al parecer es algo que la pone en una posición bastante... bastante jugosa. Muy bien. Rigoberto, ¿quieres contarnos en breves flashes qué es lo que ha pasado con tu personaje? Rigoberto se ha obsesionado. Se ha obsesionado porque en los últimos capítulos ha descubierto la muerte de su padre, que la achaca a los Rivas, y se ha obsesionado con ellos. Y cuando ha investigado sobre los Rivas, se ve un flashback en el cual Margarita Rivas, era su nombre, ¿no? Sí, no me equivoco. Que es la líder, sí. Sí. La matriarca de los Rivas. Una de... me ha mostrado unos papeles que afirman que soy descendiente de su familia. Que soy en realidad un Rivas. Y si fuera poco, además de eso, me paso las noches despierto porque Domingo está muerto. Domingo no se sabe dónde está, ha desaparecido. Y de alguna forma todo esto se está convirtiendo en un rollo obsesivo para él. Se pasa las noches con documentos en los que intenta buscar si es culpa de los Rivas, en realidad, si están engañándole, o si es... ¿Los Rivas han matado también a Domingo o no lo han hecho? ¿Soy un Rivas? ¿En qué me convierte esto? Y
he olvidado un poco a mi hermana y la estoy dejando hacer. Y eso. Muy bien. Eladio, ¿cómo van las cosas? Mi vida ahora mismo es perfecta. Y Eladio es la persona más feliz del mundo dentro de pequeños detalles que todavía no han salido del todo, pero que están encaminados en esa dirección. Y el pueblo lo ha notado, los trabajadores lo han notado, les grita menos, no les trata tan mal. Así que todo el mundo está muy contento, pese a la desaparición y potencial muerte de Domingo. O eso es lo que él está bastante seguro de que ocurre. Es posible que haya gente que esté triste, pero no le importa demasiado porque ha conseguido quedarse con el control de la hacienda de Domingo, que era algo que llevaba mucho tiempo queriendo hacer, y está cambiando un poco el modelo de negocio original. Está ignorando un poco más algunas ideas más tradicionales que tenía a lo mejor Domingo para hacer cosas un poco más modernas en su cabeza. Y eso es sobre todo en lo que se ha centrado. Eso y la extraña aparición de una persona nueva en su banda. Que ha quedado ahí un poco en el aire. Apareció en el último capítulo y no se llegó a ver la cara de quién era. Pero Eladio pareció reconocerle en su banda como la Rosa del Desierto, que no he especificado. Y básicamente en eso se ha centrado. Y esa persona no es otro que... Domingo el Doloroso. Chan, 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 chan. Chan, 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 chan. Chan, 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 que he muerto de cara a... Nos hace varios episodios, ¿eh? Sí, pero bueno, sigo muerto de cara a toda la gente que me conoce. Se cree que el certero disparo del sheriff me acabó con mi vida y que retiraron mi cadáver y que me enterrarían en alguna ceremonia privada para mi hijo o algo así. Pero lo que no saben es que cuando me desperté en la clínica, decidí que quizás no era todavía el momento de regresar. Necesitaba un plan. Necesitaba cambiar de aires un tiempo para volver con más fuerza. Y para entender muy bien qué era todo esto que estaba pasando, ahora que ya había descubierto todo el pastel. Así que hice algo totalmente inesperado, que fue unirme a la banda de la Rosa del Desierto. Y ahora soy un bandido más, con un pasado dramático que... todo el mundo desconoce. Y no, por supuesto nadie me reconoce porque tengo un parche y llevo llevo un pañuelo en la cabeza. Claro, si no puede ondear su cabello al viento, nadie sabe que es Domingo. En realidad, exacto, y además no estoy enseñando el pecho, así que soy una persona completamente diferente. Lisa, estás muteada, acuérdate. Sí, a ver, es clave. El pelo del pecho es parte de... Downgrade. Sí, downgrade, en realidad, sí. Claro, pierde todo el sex appeal y nadie sabe que es él. Es la primera vez que le miraría la cara. ¿Cómo vamos a empezar este episodio? Antes de nada, me gustaría que recordáramos qué condiciones tenéis puestas y que así mismo recordáis que tenéis que aplicarlas. Sí. Recordadme cuáles tenéis. Isadora está furiosa. Rigoberto está introspectivo. Yo soy libre, no tengo nada. Es verdad que tiene la vida yo... perfecta. Que yo recuerdo estaba condenado. ¿Condenado? Ese es un... ¿Condemning?
o no, condenante, o condenador, o acusador. ¿Puede ser acusador? Sí, sí, puede ser. Sí. Ah, bueno, entonces, vale. Acusador. Pues acuérdate de aplicarlo, ¿vale? Vale, pues, ¿cómo vamos a empezar el capítulo de hoy? ¿Cómo van las cosas en el rancho Uribe, el Adeo? Ahora que María de la Avalancha ha despertado. Ah, claro, porque Domingo no sabe que María de la Avalancha ha despertado, por supuesto. No, no lo sabe. No lo sabe. Vale, pues, Eladio, estás desempeñando tus labores de capataz, asegurándote de que todo vaya bien en la hacienda. En los últimos días has percibido movimiento extraño en los alrededores. Y recuerdas, con cierto recelo, el día en que, por motivos desconocidos, se incendió el granero y Domingo tuvo que apagar el fuego con el sudor perlándole el pecho. Hay un pequeño flashback y se ve a Domingo descamisado, con el pecho brillante y peludo y echando agua. Y has estado notando que últimamente hay movimiento incierto en los alrededores y tal vez sea buena idea reforzar la seguridad. Sin embargo, tu atención ha estado permanentemente atraída por María de la Avalancha, que está consiguiendo volver a andar y ya se da paseos por el piso de arriba. Y recibe continuamente al pequeño Mateo, que está deseoso por conocer a su madre. Te encuentras en uno de los balcones del patio interior, con tipo galería, observando cómo se mueven los trabajadores de un lado a otro, los criados, y puedes sentir la sensación de todo esto es tuyo. Ahora que Domingo no está y probablemente te puedas ocupar de que desaparezca para siempre o su nombre quede manchado, puedes saborear las mieles del éxito. Y es en este momento cuando llega María de la Avalancha, con el largo pelo ondulado y un camisón que es el mismo que ha llevado todo este tiempo, o sea, bueno, con cambios y tal, pero es un poco como que todavía no se ha acostumbrado a llevar vestidos propiamente dichos y lleva ya pues un tipo camisón, y viene apoyándose en un bastón y te mira profundamente a los ojos y te dice: Eladio. Señora. ¿Cuándo vamos a hablar? Bueno, ahora tengo un momento. Mandaré a los hombres a que vayan a asegurarse de que el perímetro está todo correcto y podremos hablar, pero pase dentro, hace frío y usted no va propiamente abrigada. No me hace falta ningún abrigo, porque hay algo por dentro que me quema, como carbones ardientes, Eladio. ¿Por qué te empeñas en tratarme de usted, cuando tú y yo sabemos muy bien lo que pasó entre nosotros? Pero claro, para ti han pasado 4 años. Para mí es prácticamente como si hubiera ocurrido antes de ayer. No es el tiempo lo que me preocupa. Es los oídos indiscretos. Entra y pasáis por la puerta que da directamente al despacho. Allí había antes un cuadro de Domingo, con ese gesto que le caracteriza, y lo has hecho quitar, ¿verdad? El puesto, literalmente lo primero que hizo en el momento en el que supo que Domingo estaba desaparecido. Ha sufrido un percance el cuadro y ahora hay una pared vacía. María de la Avalancha toma asiento y te mira de nuevo profundamente a los ojos. Aquí nadie va a escucharnos hablar, Eladio. ¿Qué ocurre? ¿Qué te preocupa? Todo.
Me preocupa todo. Se va a arrodillar a su lado y le va a coger una mano con ambas manos. ¿Por qué? Tenemos literalmente todo lo que siempre quisimos. Sí, pero no es propio. No es propio. Aún es demasiado pronto para aceptar que Domingo está muerto. Nadie sabe dónde está, no podría haber sobrevivido. Encontramos la sangre y su arma en el suelo. Se lo comerían los animales. Pero me siento culpable. Me siento culpable porque él me estuvo cuidando todo este tiempo. Era un necio que tenía una imagen de ti que no era verdad. No tienes que sentirte culpable por alguien así. He encontrado su diario, Eladio. ¿Y ahora te da lástima después de todo este tiempo? Me siento mal. En esas páginas relataba cuánto me quería, cuánto me echaba de menos, lo mucho que lo había herido estando con otros hombres. Y cómo lamentaba no ser el verdadero hijo de Mateo. ¿Y te lo has creído? ¿Qué? ¿Realmente? ¿Por qué iba a mentir en un diario? Porque esa es la imagen que tenía que tener y eso es lo que él mismo se había hecho creer a sí mismo. Todos veíamos cómo te miraba, cómo se movía a tu alrededor. No estaba realmente enamorado de ti. ¿Ah, no? Claro que no. Si Domingo levantara la cabeza. Si Domingo ahora mismo le pica todo. María baja la cabeza y dice: es que estoy muy confusa, Eladio. Todavía no. Mi cerebro no está del todo bien. Claro que sí, no pasa nada. Tenemos todo el tiempo. Mi cuerpo no es el que era. Mi cuerpo no es el que era. He estado tanto tiempo postrada en una cama. He tenido un hijo que no recuerdo haber parido y que me mira con adoración y yo le quiero porque es mi hijo, pero al mismo tiempo es el recuerdo de un pecado muy grave que no debí cometer jamás. Y aún así, Eladio, no puedo evitar estremecerme cuando estoy contigo. Sí, es como se tienen que sentir las personas que están enamoradas, María. ¿Entonces me amas, Eladio? Supuesto. ¿Por qué crees que he hecho todo lo que he hecho? Siempre has sido solo por ti. Por nosotros. ¿Estás intentando expresar tu amor apasionadamente? Diría que sí. Sí que está enamorado de ella. Vale, pues hay que responder las preguntas. Tu pregunta del jefe es ¿Are you in charge, verdad? Era la pregunta. Estás, ¿tienes el control en esta situación? Sí. Yo diría que sí. Sí. ¿Estás vestido para impresionar? Igual a ella sí. A cualquier otra persona igual no le parecería súper llamativo, pero para ella sí que va, pues, lo típico, la camisa un poco abierta porque ha estado trabajando, las mangas remangadas. El look Domingo, ¿no? Exacto. Es un poco. Al final está buscando esa imagen. Estaría guay, vale, que Eladio hubiera ido mutando un poco en el rollo Domingo. Sí. Tío, búscate tu propio rollo. Eladio, no sé, muerto, no sé. Mario, no, ¿estás ahí? Sí, yo oigo, es que me ha petado la cámara. Lo intento arreglar. Vale. Es que estamos movidos en el layout, pero bueno, no pasa nada. Lo sé, lo arreglo en cuanto pueda, es que me ha crasheado la cámara. Vale. Espera, creo que lo tengo. Ahí está. Voy a poner la normal y ya. Perfecto. Vale, pues es. Tiras con un +3, Eladio. Vale. Recuérdame, eso es que tiro un D6 y le sumo 3. Tiras dos D6 y le sumas 3. Vale. ¿11? En tu casa, ¿eh? Sí, he tirado una hacia ahí.
11 y le sumo 3, 14. Vale, sí, pues el blanco se entrega a ti o revela un secreto que probablemente no debiera. Tú eliges. Prefiero un secreto ahora. Nice. Vale, y con un 10 más también te dice si te quiere o no y a quién más quiere. Y le dices esto y ella te abraza y rodea tu cintura varonil con los brazos y reposa la frente sobre tu cuello y suspira. Y dice, ay, Eladio. Diría que he estado soñando contigo todo este tiempo. Siento como si te hubiera estado echando de menos durante años. Y cuando estoy aquí contigo, es casi como si... Oh. Pero Eladio, tú no eras el único. No. Lo cierto es que he sido una mujer tremendamente malvada. No digas eso. Porque mientras estaba contigo y con Domingo, Jacinto, el sheriff, él también era mi amante. A veces las personas se confunden y creen que aman a alguien. Y te lo perdono, porque sé que solo fue un momento de debilidad, que realmente no estabas enamorada de él. No como... Creo que no. Solamente era pasión, era un hombre muy atractivo, pero lo cierto es que parte de mi corazón aún pertenece a Domingo y creo que siempre va a pertenecer a él. No puedo olvidarlo. No puedo dejar atrás sus cuidados, su varonil aroma que aún permanece en las camisas que guarda su armario. Me va a costar mucho olvidarlo y tal vez nunca lo haga. Ni siquiera aunque mi corazón pertenezca a ti. Diría que no pasa nada, pero mentiría, y no quiero mentirte, María. Saber esto me duele, como no me ha dolido ninguna herida ni ningún golpe. Pero ya no está, ya no tenemos que preocuparnos por él. Si no le olvidas, al menos sabré que yo soy el más importante. Ahora que él no está, Eladio, creo que tú deberías ocupar el puesto de padre para Mateo. A veces lo miro y pienso que se parece a ti. Me encantaría por ti. Lo criaré como si fuera mío. Y os besáis dulcemente. Y pasamos a Isadora. Antes de eso... Momentos sí. Después se ve una escena en la que Eladio va a el armario de Domingo y saca todas las camisas en un frenesí de ira y las quema y las destruye con todos los medios que tiene, intentando hacerlas desaparecer. Muy bien. Isadora, ¿qué es de tu vida? ¿Dónde estás? Creo que Isadora... Ah, sí, no, está Mario teniendo un montón de problemas hoy, lo sentimos muchísimo, pero lo está intentando solucionar. Yo creo que Isadora está también eso, viviendo su mejor vida. Ha mantenido la habitación de su padre un poco por imagen, pero creo que está dándole un repaso a la casa. Está en el mercado, en plan, comprando una vajilla nueva y cortinas nuevas, ¿sabes? Y lleva una doncella muy joven que acaba de contratar como,
como su doncella personal. Vamos, que está un poco tirando de dinero que todavía no tiene, pero que espera que atraiga más. Entonces yo creo que si quieres está en el mercado. Está, pues eso, eligiendo unas cortinas. Vale. No sé si está por ahí Rigoberto. Está intentándolo, ¿vale? ¿Está intentando estar Rigoberto? La primera vez en años que me crashea todo esto así. Rigoberto, vale. ¿Te quieres venir al mercado a comprar cortinas? Claramente. Rigoberto, de hecho, está allí acompañando a Nuria Rivas, vale. Que es una joven de cabello oscuro y bastante largo, recogido en un moño formal pero coqueto. Y va con sus mejores galas, que, a ver, es un vestido bastante mejor que el tuyo, Isadora. Y va agarrada del brazo de Rigoberto. Y os encontráis entre los puestos. Junto a un par de puestos que venden perfume y venden telas. Okay. Rigoberto, vaya, qué casualidad encontrarte aquí. Me habías dicho que tenías negocios en el pueblo, pero no sabía que ibas a estar tan bien acompañado. La señorita Rivas y yo estamos solo dando una vuelta, disfrutando del buen tiempo que hace, viendo un poco los negocios locales, enseñándole un poco cómo funciona este lugar. No demasiado que ha llegado realmente. ¡Isadora! ¡Qué gusto verte! Solemos hablar mucho de ti. Sí. Seguro que todo cosas buenas. Mi hermano y yo somos inseparables. Desde que nacimos juntos. Y muy parecidos. Me gustaría invitarte a cenar a casa, Isadora. Quiero compensarte por estar robándote a tu hermano tan a menudo. Bueno, no está mal que mi hermano pase tiempo con jóvenes tan agradables. Creo que iría siendo hora de que fuera mirando hacia su futuro y no tengo nada en contra. Pero agradezco la invitación y por supuesto que acudiré encantada. Siempre tan elocuente, tan... ¿Ves por qué es el orgullo de nuestra familia? Nuestro mejor ejemplo de cómo es la familia realmente. Bueno, ¿Isadora? Rigoberto y Nuria, mucho gusto. Nos veremos entonces. ¿Cuándo? ¿Es la cena? Esta noche. ¿Tienes a bien? Vaya. Sí. Sí, por supuesto. Ajá. Nuestros cocineros pueden preparar auténticos festines prácticamente del aire. Es pura magia. Bueno, espero que sirvan algo más que aire. Isadora. Estoy segura de que tendrás la tripa tan llena como nunca, probablemente. Y coge la silla de Rigoberto y tira un poco para atrás y lo va retirando. Y mientras se marcha, Nuria se inclina sobre Rigoberto y dice: disculpa que la haya invitado por impulso, pero creo que va siendo hora de que le demos un buen escarmiento a tu hermana. Yo no me hubiera atrevido, pero tú eres mucho más valiente de lo que yo seré jamás. En estos momentos, creo que voy a seguir de tu mano en estos eventos. Veamos a dónde nos lleva el camino de mi hermana. Puedo soportar ver cómo estás atado a esta silla por su culpa. Desde que te tiró por las escaleras no has podido andar, Rigoberto. Es una prisión de la que no puedo escapar ningún día. Es lamentable. Y ver cómo está ahí tan afanosa con esa propiedad de oro que apareció en sus manos misteriosamente. Y, bueno, el fallecimiento de tu padre le vino muy bien, ¿no crees?
La verdad es que... ¿Estás insinuando algo? Tengo mis sospechas, Rigoberto. Creo que sería hora de que visitáramos al doctor Consuelo. Espero que estés equivocada en lo que estás insinuando. No me atrevo ni a decirlo en voz alta. A mí me gustaría estar equivocada, pero conozco muy bien a las de la su calaña. Son víboras. Esperan atacar en cualquier momento, pero tú, Rigoberto, tú eres el gemelo bueno. No te pareces a ella en nada más que en tu hermoso rostro. He intentado hacer que viera el lado correcto, que intentar guiarla hacia pastos más verdes, ser más... hacerla que fuera más gentil como yo, pero no... no quiere escuchar, tiene demasiadas ambiciones y... menos mal que estás tú ahora aquí. Escucha, Rigoberto, ahora que faltan tus padres... Sí. Y estás solo en el mundo, quizá creas que no tienes más familia que Isadora. Pero yo te acogeré a mi lado, gustosa. Y sé que mi madre hará lo mismo. Hemos desarrollado un fuerte afecto hacia ti en los últimos meses. No negaré que mi afecto por vuestra familia es algo que crece en mi interior día a día. Pero necesito tiempo para pensarlo. Necesito... He llevado el nombre de los Salazar toda mi vida y es algo que no sé si estoy dispuesto a abandonar todavía. No te preocupes, lo entiendo perfectamente. ¿Vale? Domingo. Voy a cambiar la música que está muy intensa. Domingo, estás en la cueva de los bandidos de la Rosa del Desierto. Es un lugar oculto tras una catarata. Bastante fresco, pese a que está en el exterior. Deja de darle golpes al micro por lo que más quieras. Perdón. Y estás allí, has tenido que probarte como bandido y superar la suspicacia de los demás. Y has tenido que participar en un golpe del que has salido vivo por poco. Estás ahora mismo en la caverna vendando tus heridas. ¿Qué heridas tienes, por cierto? ¿Qué heridas dramáticas? Estoy vendando mis heridas, pero sí que tengo varias heridas en el antebrazo y en las rodillas de una caída. Tengo las costillas un poco magulladas. Pero lo que estoy haciendo es tocar una melodía muy triste. Tu melodía resuena. No me suena ahora mismo. Espera un segundo, creo que tengo atascado esto. Que lo de que Domingo sea un tonto a guitarras es lo mejor que ha ocurrido. Sí, perdón, es un tonto a guitarras, claramente. Una melodía triste. Joven pelirroja se acerca a ti y dice: hermosa melodía, Domingo. Bueno, ¿te llamas Domingo? ¿Te haces llamar Domingo? ¿O tienes un apodo? Ah, buena pregunta. Mi apodo es... Ojo. Agosto. Hermosa melodía, Agosto. No tanto como tú. Eres un poco atrevido, ¿no crees? En estos tiempos que corren, uno tiene que vivir al límite, porque la muerte está siempre a la esquina.
Sobre todo para ti. Veo que tienes un buen número de heridas. Venía a ofrecerte un ungüento que utilizamos mi hermano y yo desde que estamos en esta banda. ¿Para qué sirve? Ayuda a cicatrizar. Cicatrizante. Y quita el dolor. Aunque ya sabes lo que dicen. Al principio pica un poco, pero eso es que está curando. ¿Quieres que te ponga un poco de ungüento? Sí. Donde más me duele es en las costillas. Ella saca el tarro y toma un poco y apenas pasa unos dedos por tus costillas magulladas y te mira a los ojos. ¿Cuál es tu nombre? Lucrecia. Supongo que no tienes tiempo de acordarte de todas las chicas bonitas con las que coqueteas. No cuando me duelen tanto las costillas. Quería darte la bienvenida a la banda. Gracias. Creo que al líder no le gustas demasiado. No tengo por qué caerle bien. ¿Mientras haga mi trabajo? Es más bien que estoy intentando prevenirte. ¿No serías el primero que pierde la vida en un desencuentro? Y veo que solamente tienes un ojo con el que prestar atención. Quizá quieras que te preste los míos. La verdad es que eso me vendría muy bien. ¿Vas a la ciudad? Solemos ir disfrazados. ¿Cuándo vas? Esta tarde. Quiero acompañarte. ¿Tienes disfraz? Creo que este es un disfraz más que suficiente para lo que quiero hacer. En ese momento te hace un poco de daño y haces ¡ah! Y ella sonríe. Pareces muy duro, pero eres sensible. Eso me gusta. Que no te engañe. Te avisaré a la hora de partir. Iremos mi hermano y yo. Vale, pues esto es. ¿Alguien quiere hacer algo? Me va a quitar de vez en cuando el parche, ¿vale? Porque es horror. ¿Alguien quiere hacer algo? Yo tengo una escena. Vale. Más tarde, después de despedirme de Nuria Rivas, uh-huh, quiero acercarme hasta la hacienda de Eladio. Sí. Que es un lugar al que he ido. Bueno, voy a preguntarme una cosa. ¿Es el despertar de María de la Blancha es público o es una cosa que está oculta? No, es público, es público. De acuerdo, vale. En ese caso, como. Es el tipo de cosa que prefieres decir tú en plan. Uh-huh. ¡Qué bien! ¡Qué alegría! Antes de que alguien del servicio lo cuente por ahí y se convierta en un rumor horroroso mal llevado. Uh-huh. Entonces voy a asumir que he ido en alguna ocasión para preguntar y no estaba lo suficientemente bien todavía como para recibirme ni nada, así que he dado mis uh-huh saludos y me he vuelto. Pero hoy vengo con más energía, ¿no? Como después de la conversación con mi hermana, tengo motivaciones, quiero volver a hablar, quiero hablar con Eladio personalmente. Y hoy voy a insistirle al servicio, voy a entrar con la silla de ruedas y voy a decir que quiero hablar con él. Te lleva uno de los criados de los Rivas, uh-huh, que se llama Melchor. Es un tipo adusto de piel oscura, no suele hablar mucho y a veces le has oído hablar sobre todo en tercera persona, no sabes por qué, y es un poco, bueno, el señor que te lleva en ausencia de Nuria o de Margarita, y cuando le dices que quieres ir a la
tienda de Uribe. No dice nada, pese a que el trayecto hasta allí es bastante tormentoso, dado que los caminos no están hechos para las sillas de ruedas. Pero bueno, él te lleva y hay mucho traqueteo y finalmente llegas polvoriento y cansado, pero llegas. Y puedes ver que la hacienda está en plena actividad y observas mucha presencia de guardias, de gente con mosquetes y que está como haciendo la ronda. Melchor te lleva hasta el patio donde hacen llamar a Eladio para que se reúna contigo. Eladio, bajas por las escaleras y te encuentras a Rigoberto Salazar. Dichosos los ojos, Rigoberto. ¿Qué te trae por aquí? Ah, señor Almonte. Te ofrezco la mano. Y cuando te la doy, la cojo con la otra. Vengo por lo mismo que he venido las últimas ocasiones. ¿Hay noticias de Domingo? Me temo que no. Desde la oficina del sheriff están asumiendo ya que ha ocurrido lo peor. Hay que empezar a hacerse a la idea. No, nadie encontró su cuerpo. Lo más probable es que los coyotes hicieran buena cuenta de él. No lo sé. Veréis, señor Almonte, he estado últimamente pensando en cosas. No soy dado a pensar mal de la gente. Pero hay algo que he estado callándome todas estas semanas. Libera tu corazón, te escucho. Domingo estaba... La última vez que vi a Domingo estaba aturullado, estaba... frenético, no parecía el mismo. Bueno, ya sabemos cómo era Domingo. Tenía arranques de sentimientos. Era un hombre muy apasionado. Sí, sí que lo era. La cuestión es que... quería enfrentarse al sheriff. ¿Y por qué querría hacer algo así? Al parecer, miro alrededor para asegurarme de que no haya nadie, ningún criado cerca. Por lo visto, había oído rumores de que su hijo no era suyo. Menudo disparate. No, ¿cómo no iba a ser suyo? María estaba y está... profundamente enamorada de él. Jamás haría algo así. Claro. Jamás dudaría de eso, pero... las dudas que tengo en mi corazón se callarían si pudiera hablar con María de esta situación. Oír de sus propios labios que jamás habría traicionado a Domingo. Como amigo íntimo de Domingo, siento en el deber de asegurarme de que todo está bien en su ausencia. Claro, lo entiendo. Yo también estoy... también estoy sufriendo mucho su pérdida. Sin Domingo, todo parece apagado y... el sitio ya no tiene tanta vida, ¿verdad? El desierto es un lugar mucho más frío ahora que no está su ardiente pasión. Rigoberto, cuando dices esto, de pronto te llega a la nariz un fuerte aroma a Domingo. Es casi como si estuvieras notando su presencia o su olor. El olor impregnado en su ropa, que algunas veces habías olfateado como quien no quiere la cosa mientras se movía a tu alrededor, deseándolo en silencio. Voy a mirar hacia las caballerizas un momento. Voy a rememorar y a tener un flashback en ese momento de cuando pasó aquello. Uh-huh. Y voy a parecer ausente unos segundos completamente para Eladio, como si estuviera perdido en mis pensamientos. Y en ese momento, oyes una voz de mujer que te atrae al presente, que dice: Eladio, ¿estás aquí? Y es María de la Avalancha, que está bajando con dificultad por las escaleras. Y ahora lleva así un
vestido de señora, va apoyándose en el bastón y te observa, y durante un momento hay un destello de reconocimiento. Señorita de la Avalancha. Usted es Rigoberto. El gemelo de los Salazar. El mismo. Ha venido a presentar sus condolencias. Era muy amigo de Domingo, sobre todo en los últimos años se habían acercado particularmente. Sí. He podido leer acerca de eso. Señor Salazar, mi marido le tenía en una muy alta estima. Lo consideraba uno de sus mejores amigos. El sentimiento era mutuo. Hemos compartido muchos momentos. Diría que no he confiado en nadie más que en su marido. Una persona, sin duda, digna de devoción y lealtad. Acérquese, señora. Permítame que le ofrezca una silla, si quiere sentarse. He pasado inmóvil demasiado tiempo. Quiero estar sobre las piernas. Sí, pero es un sentimiento común. Oh. ¿Es lo suyo permanente? Eso me temo. Pero no perdamos la esperanza. Quizás en un futuro. ¿Conoce usted al doctor Consuelo? He tenido algún encuentro con él. En no las mejores circunstancias, me temo. Mi padre falleció hace no demasiado. No sé si ha recibido la noticia aún. Mucho. Me temo que estaba demasiado ocupada con mi propia rehabilitación. Claro. El doctor Consuelo es bastante bueno tratando los miembros dañados. Aunque en mi caso no se debió a otra cosa que un accidente terrible de carruaje que sobreviví de milagro y bueno, tanto tiempo postrada en una cama. Por supuesto, tiene que ser algo. Quizá pueda ayudarle. Eso espero. Planeo visitarle dentro de poco, así que tendré sus palabras muy en cuenta. ¿Puedo ofrecerle algo de beber? He venido para una visita corta. Estaba hablándolo con el señor. Con el señor Almonte. Me temo que tengo que informarle de un terrible rumor. Y quizá esto altere. No creo que sea cierto, pero es mi deber como amigo de Domingo asegurarme de que su legado al menos perdura. ¿Qué? Se dice que el pequeño Mateo, su padre, no era Domingo. Gracias. He oído eso. De los labios del propio Domingo, me temo. Él lo Domingo descubrió en alguna nota, creo. Así que hay alguien más por ahí que lo sabe. María de la Avalancha mira a Eladio como buscando ayuda o buscando refuerzo. Es claramente una estupidez. Le pone una mano en el hombro. Sí, eso no es verdad. Domingo es el padre de Mateo. Es un Uribe. Es su heredero. Su legado perdurará en Mateo. Usted no se preocupe por eso, Salazar. Y créame, las sospechas de Domingo eran infundadas. Pero sí es curioso que se extendiera un rumor así. Con lo convulsas que están las relaciones entre las familias de las haciendas. Quizá debería investigarlo. A lo mejor alguien estaba intentando o manchar el nombre del propio Domingo o intentando que se pusiera nervioso y que hiciera algo de lo que se arrepintiera. Todos sabemos que Domingo tenía cierta tendencia a
tomar decisiones guiado por su pasión. Sí, desde luego. Sin embargo... ¡Qué hombre más apasionado! Sí que lo era. Pero... Entonces, puedo quedarme tranquilo, ¿no? Esas... esos rumores son solo rumores y quedan ahí. Por supuesto. De acuerdo. ¿Estás acusando...? No, estoy intentando notar algo fuera de lugar en este momento. Vale, pues... Que tengo menos dos a ello, pero estoy intentándolo porque Rigoberto tiene cero capacidad para darse cuenta de que no está en el estado emocional correcto. Maravilloso. Vale. Las preguntas son... Bueno, tu pregunta de gemelo, que es... ¿Cuál es tu pregunta de gemelo? Mi pregunta de gemelo, dame un segundo que lo revise en un segundo. Es si estoy, estoy tomando ventaja de la reputación de mi gemela, que en este caso no. No. Y las preguntas de notar algo fuera de lugar, que son si he tenido intimidad con la persona en concreto recientemente. Con María de la Mancha, no. No. Con Eladio voy a asumir que tampoco. No sé si contaría, en este caso no creo que cuente en absoluto. Así que... Yo creo y que no. Si carezco de más distracciones, que yo supongo que sí, porque sí. Esto realmente es obsesivo para ahora mismo, para... Rigoberto. Vale, pues tira, tiras con un más uno. Sí, y con un menos dos por mi estado de introspectivo. O sea, con un menos uno. Uh-huh. Esto va a salir muy bien. Tres menos uno, dos. Vale, pues... creo que no te das cuenta porque, de nuevo, notas este olor penetrante. Uh-huh. Parece como si Domingo estuviera aquí, con su varonil aroma. Este lugar me recuerda que no tengo que dudar de Domingo ni del amor que le hemos profesado todos de una forma u otra. Señor Almonte, ¿cuento entonces con que me mantenga informado si sucediese algo digno de mención? Supuesto. De hecho, permítame un momento. Y va a llamar a uno de los sirvientes y le va a pedir que traiga una caja en la que probablemente ha metido... tonterías de Domingo que estaban en la mesita de noche o algo así. Cederá su mejor amigo. Y creo que él habría querido que tuviera esto. Y le va a dar la caja, que probablemente son tonterías, en plan un pañuelo viejo, una cadena... Hay varias cosas de esas. Pero además, hay un relicario que tú has mirado por encima y no le has dado gran importancia. Pero Domingo, confírmame si dentro de ese relicario hay una foto de Isadora bastante sobada que has estado mirando a veces cuando pensabas en ella. La hay. Esto no lo descubres todavía, pero lo descubrirás. No voy a abrirlo ahora mismo ni nada, o sea, yo estoy con ello cerrado, cojo la caja. Vale. La escena termina, Rigoberto se despide y Melchor te empuja para salir de la hacienda, pero de camino vuelves a notar este olor y ves una humareda. Melchor, ¿qué es aquello de allí? Melchor no dice nada y empuja la silla en esa dirección. Y llegáis a lo que parece ser una pira que está ardiendo. Y aquí notas el olor de Domingo. Y hay un jirón de tela medio quemado que revolotea con el viento y va a posarse sobre tus piernas. Y te das cuenta de que es un trozo de manga de la camisa de Domingo, que alguien ha estado aquí quemando. ¿Hay algún trabajador cerca? Sí, ves a una mujer que está allí limpiando el huerto. Uh-huh. Voy a hacerle una mano con la mano. Y se acerca. ¡Dígame, señor! ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Por quién ha ordenado quemar esto? Don Eladio, señor. Ha traído un montón de trapos viejos y ha dicho que teníamos que quemarlos. Don Eladio, ¿eh? A ver.
pensaba que era un caballero, pero... Creo que la envidia... A mí me parece buen patrón. No lo dudo, no lo dudo, no... Déjame. Vale, y pasamos a Isadora. Isadora, estás... recuérdame cómo habías quedado con Jacinto Iglesias. Con Jacinto Iglesias había quedado que tenía que hablar con mi padre para ver qué opinaba de lo de si en algún momento me proponía matrimonio y yo podía aceptar o no. Ahora que no hay padre, yo creo que Isadora le ha estado o evitando o haciéndose la huérfana muy dolida siempre que está... Va de luto a todas partes, eso está clarísimo. ¿Vale? Está intentando ordeñar muchísimo el... Oh, todavía estoy de duelo por la muerte de mi padre y no se me puede pedir esas cosas. Vale, ¿estás eligiendo qué vestido arrebatador vas a llevar a la cena? De hecho, lo estoy haciendo con ayuda de mi doncella. Cuando estaba de compras, empecé a comprar cortinas, al final he comprado tela para hacerme un vestido y me estoy haciendo un vestido negro. Estás haciendo un vestido rapidísimo, aquí sí, y ahora. Sí, sí. Y estás ahí tocando cuando llaman a la puerta. La doncella de lo que está haciendo va a abrir y oyes una voz y unos pasos. Y la doncella dice, la señora no se encuentra. Y Jacinto entra, se quita el sombrero. Señorita Salazar, dichosos los ojos. Sheriff, ¿cuánto tiempo? Me preguntaba si podríamos hablar, señorita. Y claro, por supuesto, ¿quiere una taza de té o...? Creo que queda algún... No, té no. Limonada fresca, quizá, entonces... Whisky sí tiene. Y la doncella te mira y dice, sí, señor, ahora mismo. Adinto se apoya, sí, en la puerta. Mi hermano volverá enseguida, supongo. No quiero hablar con su hermano. Quiero hablar de cierto asunto. De usted y yo. ¿Claro? ¿A qué se refiere? Veo que sabe muy bien. ¿A qué me refiero? Y llega la doncella y le da un vaso y se bebe el whisky de un trago. ¡Ah! He venido aquí para que formalicemos de una vez nuestro compromiso. Me voy a poner de pie, como muy ofendida. No hace ni un mes que mi padre descansa en el lugar donde dormirá eternamente y está usted viniendo a mi propia casa a exigirme que sea claro, por favor. Señorita sabe muy bien lo que siento por usted. Llegamos a un acuerdo. La ayudé. A cambio de que diéramos pie a esta relación. Estoy enamorado de usted. Y creo que no soy el único tonto en este pueblo. Pero soy el sheriff. Y creo que merezco claridad. Ha pasado un mes. No digo que nos casemos mañana. Respetaremos el luto. Pero me gustaría poder formalizar nuestro compromiso. Me gustaría poder decir, ante toda la veta, que usted va a ser mi mujer. Sería lo más apropiado ahora. ¿Qué dirían de mí? Ya hablan suficiente, ya escupen mi nombre simplemente porque no tenemos mucho, no teníamos mucho en esta familia y pero porque... las cosas han cambiado. He oído los rumores. Está usted haciendo negocios, levantando el imperio de los Salazar. Para mi hermano. Pobre, ¿no ve que no puede tener nada? Su hermano no me importa. ¿Quién me importa es usted? Además,
Estoy bastante seguro de que su hermano va a casarse con unas Rivas. Así que pronto tendrá la vida resuelta. ¿Por qué se preocupa tanto por su hermano? Cuando lo importante es su vida. No puedo dejarle solo. Mi hermano es un pobre inválido. Necesita tener la vida asegurada y las Rivas lo único que quieren hacer es aprovecharse de él. En cuanto vean que no van a poder comprarle la hacienda, le tirarán como un trapo viejo. Estoy segura de que están utilizándole. ¿Es así como va a tirarme a mí también, señorita? Y da un paso no, más. No, para nada. Y se acerca. Voy a ponerle la mano así como en el pecho, como para tocarle, pero alejarle, ¿sabes? Él te sostiene la mano contra el pecho y dice: mi corazón galopa como un corcel desbocado por las praderas. No puedo dormir. No puedo dejar de pensar en usted. Solo pido un poco más de paciencia. ¿Qué diría la gente? Sí. Me hago toda la paciencia. ¿No me quieres tanto como para esperar? ¿Es eso? Creo que estás haciendo exigir lo que mereces o manipular a un superior. Creo que estás manipulando a un superior, ¿no? Sí, o manipular o exigir lo que mereces también lo podríamos. ¿Qué crees que se ajusta más? ¿O qué sería más interesante? Yo creo que manipular al superior ya es lo que hice la otra vez para sacarle la escritura. Vale, pues vas a exigir lo que mereces, ¿no? Sí, sí, sí. Mi pregunta vale, es: pues, ¿soy el centro de atención ahora mismo? Que creo que sí. ¿Estás ofreciendo algo valioso a cambio? Me parece que no. Todavía no. ¿Y te ama en este momento? Sí. Sí. Pues esos son más dos. Y mi condición no aplica en este caso. O sea que voy a tirar. Con un más dos, un momentito. ¿Cómo se tiraba? ¿Control 2 de 6? Control 2 de 6. Y le sumas. Puedes tirar dados físicos si quieres. Voy a hacer eso. Voy a coger dos dados físicos. Yo estoy bueno a mi dado de madera de mierda de hoy. Están traicionando. Vale. 8 más 2, 10. 10. Vale, pues. Sí. Con un 10. El blanco de tu exigencia elige una. Y con un 10 más retiras una de sus opciones y eligen la que queden. Entonces, las opciones que tiene. Es que cede ante ti, se quita una condición, se niega y escala la discusión, se marca una condición, o huye y le quitas algo. Voy a quitar lo de que se niega. ¿Vale? Vale. Pues entonces yo. Lo que le estoy pidiendo es. Le estoy pidiendo que espere, que me dé. Jacinto, un año. Un año es el luto correcto que tenemos que seguir. Después de un año te prometo que anunciaremos nuestro compromiso. Un año. Dejaré todo para mi hermano listo y me marcharé contigo. Un año. No puedo permitirlo. ¡No puedo permitirlo! Y da un golpe a la silla y se va. ¿Vale? Le quito algo. Al golpear la silla... No. Cuando tuvo el duelo con Domingo, le cogió algo. Es que algo. Estoy pensando... Digamos que sí, que le cogió. ¿Un pañuelo? Le cogió un anillo. Un anillo. Vale. Y al golpear la silla, el anillo se le ha caído del dedo y ha rodado por el suelo. Rocío, se me ocurre si no, que le cogiera el pañuelo de Avalancha. ¿De María de la Avalancha? Vale. Vale, pues. Me parece más personal que un anillo aleatorio. No, iba a decir que estaba grabado, pero vale, se cae... El anillo con el sello de Domingo. Vale. Bueno, entonces sí, el anillo está bien. No, se le cae el pañuelo de María de la Avalancha y es un pañuelo... ¿Tendrá las iniciales de María de la Avalancha? Evidentemente, es claramente femenino, con perfume y además pone M de la A bordado en una de las esquinas. Ok. ¿Cómo reaccionas cuando te encuentras a este pañuelo?
Lo cojo, lo huelo, reconozco el pañuelo porque he estado bastante tiempo con Domingo cuando él paseaba por sus jardines languideciendo y oliendo el pañuelo. De algo que hacía mucho, sí. Sí, sí. Y entonces lo voy a doblar y lo voy a guardar en el bolsillo de la falda. Y voy a sentarme y a seguir cosiendo mientras pongo cara de estar pensando a toda velocidad algo. Domingo, esa tarde te preparas y te pones un disfraz para acudir a la Veta de Oro. Lucrecia y su hermano se llama Valerio y es un chaval joven. No me hace falta un disfraz, es lo que ya les dije que no lo necesitaba. Bueno, te acicalas para ser menos reconocible como un bandido y como Domingo al mismo tiempo. Valerio es un joven, un poquito más joven que Lucrecia, y lo conoces porque es muy gafe, tiende a pasarle lo peor todo el rato. Y de hecho, en el desencuentro que habéis tenido, en el pequeño golpe, le ha salvado la vida. Así que te observa con mucha admiración. Vais en un carro tirado por un asno hasta la Veta de Oro. Y bueno, es un día más por la tarde. Conoces bien este pueblo, pero es la primera vez que vienes como una figura anónima. Y Rigoberto, atraviesas la calle junto a Nuria, camino del dispensario del Doctor Consuelo. Y quiero que me digáis si vais a cruzar miradas o solo uno de vosotros va a reconocer al otro. Diría que aún yo tendría que reconocer a Rigoberto. Sí. Voy a decir que yo no voy a reconocerlo porque estoy introspectivo y estoy con que no percibo las situaciones y los eventos. Entonces yo voy ahora mismo musitando cosas sobre Domingo con la caja todavía en las manos de sus pertenencias y voy obsesionado con ellas y paso al lado sin levantar la cabeza. No las has dejado en ningún lado, vas con No, voy con ellas. Voy con ellas hasta la hacienda, las voy a llevar hasta allí. Estoy en el proceso de llevarlas. No, a la hacienda no, vais al dispensario del doctor. Quiero llevarlas hasta allí y luego llevarlas hasta la hacienda. Vale. Es en plan, las estoy llevando, no las quiero perder de vista en ningún momento. Ya has visto que entre las pertenencias de Domingo estaba una foto de Isadora. Vale, no, entonces voy murmurando por lo bajo insultos hacia mi hermana y voy a pasar al lado de Domingo, le voy a dar con el codo y voy a decir, más cuidado con por dónde caminas y voy a seguir hacia adelante. Domingo, ¿reconoces a Nuria Rivas que va empujando la silla de Rigoberto? Y no sabes muy bien qué, pero cuando lo has mirado, después de estar sin verlo un par de semanas, hay algo en tu interior que se remueve. Es como si fuera el mismo Rigoberto que conoces al mismo tiempo, no. Y no sabes muy bien qué quiere decir eso. Pero me vas a hacer una tirada de notar algo fuera de lugar. No has intimado últimamente con él y estás libre de otras distracciones. Y no sé si... ¿Cuál es la pregunta del caballero? La pregunta del caballero es... ¿te estás ocupando de las cosas de manera directa y sin... siempre se me olvida que es... Gil o Gil, Gail. Es como sin utilizar la persuasión ni el encanto, o sea, es como vas a tener fuego, en plan fuerza bruta. Yo te daría aquí un más uno. ¿Qué has sacado? He sacado un 6. Un 6 más 1, 7. Vale, puedes hacer dos preguntas a Rigoberto, que te tiene que responder, ¿vale? Las preguntas las ves en el drive. No sé si lo tienes abierto. ¿De movimientos? Sí. Sí. Es la parte de notar algo fuera de lugar, qué siente tu personaje sobre, qué planeas, etc.
Vale, quiero saber qué siente, o sea, qué siente mi personaje, porque me doy cuenta de lo de la caja. No, saber ¿qué siente Rigoberto, no tú. Claro, quiero saber qué siente Rigoberto acerca de la muerte de Domingo. O sea, quiero que Domingo sea consciente de ver cómo lleva la caja. Quiero saber qué siente. Vale. Pues a eso te respondería que se nota claramente que está consumido y obsesionado. Claramente tiene la mirada de un hombre que reconoces bien. Es la mirada de un hombre enloquecido por un pensamiento que le consume. Y en este momento está... creo que es la primera vez que verías a Rigoberto consumido por un sentimiento tan negativo, y está tiene las ojeras bastante más marcadas que la última vez que lo viste, y está todo el rato más cabizbajo de lo normal y musitando, y claramente está obsesionado con lo que te ha pasado. Vale, y mi segunda pregunta es si me doy cuenta o veo en tus ojos o siento que estás planeando. O sea, ¿qué planeas? Realmente es la pregunta. ¿Qué planeo ahora mismo? Lo último que me has visto decir es que maldita sea mi hermana. Y claramente estoy planeando hacerle algún tipo de perjurio a mi hermana, algún tipo de perjuicio a mi hermano próximamente. Y claramente estoy dirigiendo toda mi ira volcada hacia ella. No entiendes muy bien por qué, pero parece que algo que acabo de ver hace no demasiados minutos ha hecho que todo mi odio que siento hacia todo lo demás lo dirija de vuelta hacia mi hermana de golpe. Vale. De acuerdo. Y a cambio, Rigoberto te puede hacer a ti una pregunta. Ah, vale. Dame un segundo, estoy pensando cómo formular esto. ¿Qué esperas conseguir de estar entre los bandidos? ¿Qué te motiva ahora? ¿Cuál es tu siguiente plan en ese aspecto? Es más bien un qué planeas. ¿Qué planes hacer ahora que estás con los bandidos? Piensa en algo que podría asumir Rigoberto. De esta persona con la que se ha topado. Vale. Sí, persona anónima. Entonces lo voy a asumir como... Yo te sugiero que cómo se siente el personaje, porque eso creo que puede dar cuerda, ¿no? Decir, este tipo que no conozco de nada, ¿por qué se siente así hacia mí, no? De acuerdo, vale, pues ¿qué siente su personaje hacia la situación en la que estamos? Hacia mí, en este caso. Pues te das cuenta, pero no entiendes por qué, de que te mira como con mucha familiaridad, como si fuese alguien que conoces de toda la vida, y como que parece que está a punto de decirte algo y que como que además no ves que sea una intención violenta, sino más bien es como algún acto cálido y que se contiene y te da la espalda y sigue caminando. En ese caso diría que cuando se ha terminado de dar la vuelta, justo después es cuando voy a volver a mirarme, yo voy a levantar la cabeza y voy a mirar justo a la que se ha dado la vuelta y solo veo la espalda. Me quedo un segundo mirando ya y luego vuelvo a girar la espalda y sigo hacia... ¿Ves que se vuelve una chica pelirroja y te mira? Y hay como un corte en este momento porque Lucrecia se vuelve hacia Domingo y dice: Agosto, ¿quién era ese tipo? Parecía que le conocías. Y no sé si él te conoce a ti. De vista. Del bar. ¿Eres de por aquí? ¿Eres de la Beta? No lo sabía. No, pero he pasado más de una vez. Mientras tanto... No me conoce, como has podido ver. Nuria hace aspavientos. Rigoberto y dice... ¡Oh! ¡Qué tipo más grosero! En este pueblo no hay más que... tipejos y campesinos que... no sabrían qué es la educación ni aunque se la pasaran por el morro. ¿Estás bien, Rigoberto? Oh, sí, Nuria... Entiéndelos, algunos no tienen la fortuna de haber nacido en una familia que les enseñe a comportarse como personas decentes.
Volvemos con Domingo. Y Lucrecia dice, esa mujer con la que va, creo que es una de las Rivas. Sí, las unas Rivas. ¿Sabes dónde viven? Claro. Mucha gente por aquí sabe dónde viven. ¿Por qué? Estoy pensando... Uno de los motivos por los que he venido hoy al pueblo es porque estaba pensando en hacerles una visita. Tengo entendido que tienen bastante dinero y cartas de crédito. Sería interesante saber si podemos hacernos con algo de eso. ¿Te atreves? ¿En qué dirección está yendo Rigoberto? Ahora mismo acaban de entrar Rigoberto y Nuria en el dispensario del Dr. Consuelo. Vale. Sí, ¿por qué no? Un poco de acción. Y volvemos con Rigoberto, que entra con Nuria al dispensario y el doctor os hace pasar a su despacho. Y... después de los saludos pertinentes y el típico prólogo social, Nuria dice: doctor, hemos venido aquí por algo que ya sabe usted. Creo que es hora de que le diga a Rigoberto la verdad. Y el doctor dice: bueno, la verdad es, todavía no puedo asegurar nada. Señorita Rivas, está siendo usted muy... impetuosa al traer a Rigoberto para... Y dice, no, Rigoberto tiene que saber cuáles son sus sospechas, doctor. No puede ser que siga pensando que su hermana es una santa. Y el médico te mira y dice, señor Salazar, no quiero ser yo quien acuse a nadie, pero he estado investigando la muerte de su padre. Fue muy extraño. Al principio pensamos que se trataba de un infarto, pero las pruebas no encajaban. Así que me tomé la libertad de tomar esto. Y saca de un cajón una taza. ¿Qué reconoces? Es una taza de la vajilla de tu casa. Uh-huh. Esta tiene un pequeño desconchón en un lado. Como si se hubiera caído al suelo. Esto era de mi madre. ¿Qué hacéis con esto? ¿Qué está pasando? Esta es la taza de la tisana que bebió su padre. Me temo que he hecho averiguaciones y parece que la infusión que contenía tenía una gran cantidad de somníferos en una dosis que podría considerarse mortal. ¿Qué? Es una tisana mortal. Su padre fue envenenado. Pero eso es imposible. La tisana se preparó en mi casa. Era una tisana para mí. Y Margarita te aprieta el hombro y dice, ¿era para ti? ¿Es Margarita ¿Estás seguro, Rigoberto? Perdón, Nuria. Vale, por si acaso. ¿Estás seguro? Estaba cansado y mi hermana estaba inusitadamente amable. Se ofreció a darme algo de comer y de beber. ¿Mi hermana ha intentado matarme? El doctor dice, por favor, no caigamos en suposiciones extremas. No sabemos exactamente. Tal vez se equivocase con la dosis. Y Nuria dice, no, eso es imposible. Siempre que vas a comprar uno de estos remedios somníferos, siempre te dicen que solamente una cuchara en un litro de agua. Es muy peligroso aumentar la dosis. Todo el mundo lo sabe.
Rigoberto, ya te intentó matar una vez. Lo vi con mis propios ojos. ¿Crees? ¿Qué te dice que no intentase terminar el trabajo? Aquello fue un accidente, no puedes... ¿Y se va a resquebrajar toda la fachada de Rigoberto en ese momento? Va a ser como... ¡Oh, Dios santo! Ha estado a punto de matarme. Mi hermana está desinhibida. ¡Oh, Dios santo! ¿Está seguro de esta información, doctor? ¿Podría atestiguarla? En caso de... Podría atestiguarlo, sí. Pero por favor, esto no puede salir de aquí. No. No, por supuesto que no. Voy a mirar hacia Nuria. No, hasta que sea el momento correcto. Hoy vamos a recibirla en nuestra casa, Rigoberto. No, ¿cómo vamos a afrontar esto? No podemos soltar esto tal cual. Usarla de esto de golpe delante del público. Sería también una afrenta hacia mi propia familia. Planteémosla. Que mi propia hermana sea capaz de algo así. La primera idea me deja las venas heladas. Diego, ¿podemos ir a publicidad un momento? ¿Podemos hacer una pausa de 10 minutos? Vamos a publicidad. Ha llegado el momento. Dale, pues, la pantalla inicial. Volvemos en 10 minutos. Vamos a publicidad. Dios.
La Veta de Oro es un pueblo minero en declive, situado en el interior de México. Todo cambia para sus habitantes cuando, con la llegada del ferrocarril, el conglomerado Rivas comienza a comprar tierras. La familia Salazar, cuya caída en desgracia es un secreto a voces, nada contracorriente para intentar mantenerse a flote. Sus herederos son dos hermanos gemelos casi indistinguibles, tan hermosos como astutos. No vuelvas a intentar nunca nada como eso, Rigoberto. Te he demostrado muy bien. La Veta de Oro es un pueblo minero en declive, situado en el interior de México. Todo cambia para sus habitantes cuando, con la llegada del ferrocarril, el conglomerado Rivas comienza a comprar tierras. La familia Salazar, cuya caída en desgracia es un secreto a voces, nada contracorriente para intentar mantenerse a flote. Sus herederos son dos hermanos gemelos casi indistinguibles, tan hermosos como astutos. No vuelvas a intentar nunca nada como eso, Rigoberto. Te he demostrado muy bien que a mí no se me deja en evidencia. ¿Cómo te atreves? Estás llevando esta familia a la ruina. No, estoy sacando esta familia de la ruina. Isadora es una rosa con muchas espinas. La reina del hielo, capaz de enamorar a toda persona que se cruce y que no dudará en usar a sus amantes para cumplir sus metas. ¿Todo esto para qué? ¿Para qué me está sirviendo? No hago más que sufrir por esta familia, no hago más que utilizar todo lo que tengo para conseguir que volvamos a ser quienes somos, incluso para el inútil de mi hermano. Rigoberto es un joven soñador, siempre a la sombra de su hermana. Está malnacida. Desgraciada que está destruyendo esta familia. Su corazón pertenece a Domingo Uribe, un hombre casado fuera de su alcance, del que solo puede ser mejor amigo. Excepto cuando se hace pasar por Isadora. Recordarme la libertad de los prados. Domingo, ¿qué sientes por mí? Domingo es un héroe rodeado de enemigos ocultos,
Hace ya 4 años que su mujer, María de la Avalancha, está en coma. Lo único que tiene Domingo de su amada esposa es su hijo, Mateo, cuya paternidad ni siquiera tiene clara. Sin embargo, el corazón de Domingo ha vuelto a latir con fuerza por quien cree que es Isadora, pero en realidad es Rigoberto. Quería deciros que no. Me gustaría ser fuerte, pero... yo también siento cosas por vos. Eladio es un villano de 2 caras en más de un sentido. Es al tiempo amigo y capataz de Domingo, pero en realidad lo odia profundamente y desea su caída. Pero en el mundo criminal lo conocen como la Rosa del Desierto, un temible bandido que asola la región y roba y mata a diestro y siniestro. Cuando Domingo comienza a cortejar a Isadora, sus celos no hacen sino crecer, pues Eladio siente una profunda obsesión por la joven, que sin saberlo, lo corresponde como la Rosa del Desierto. Piensa que estoy ocupada, pero no, estaba en casa. ¿En casa? Sola. ¿Sola? Sí. La va a agarrar de la cintura y la va a acercar a él. ¿Te atreves a mentirme cuando estamos los dos solos? Una historia de engaño y traiciones, de pasiones desatadas que no obedecen a la razón. ¿Cuál es el futuro de la Beta de Oro? ¿Qué quieren en realidad los Rivas? ¿Quién es el padre de Mateo Uribe? ¿Se descubrirá la doble identidad de Eladio? ¿Podrá Rigoberto consumar su amor por Domingo? ¿Hasta dónde llegará Isadora en su ambición? No se pierdan ni un solo episodio de Corazones Desbocados. La Beta de Oro. Thank you.
Sí. Hemos vuelto, creo. Diego, ¡ey!, avisa cuando nos traigas de vuelta, por favor. Ahora se ha muteado. ¡Producción! Bueno, pues hemos vuelto. Vale. ¿Dónde nos habíamos quedado? En que habías descubierto una verdad complicada, Rigoberto, pero vamos a cambiar. Y Eladio. María de la Avalancha está harta de estar en casa y te sugiere que salgáis a ver a algún vecino o a proponer alguna cena o algo así, o incluso que pidas a alguien que venga, porque la visita de Rigoberto te ha hecho pensar dos cosas. Una, que quiere intimar más con sus vecinos, y dos, que tiene demasiados remordimientos en su corazón como para estar sola esta noche. Así que, pensando en esto, tomas tu caballo y te diriges directamente a casa de Isadora Salazar. Y aquí ya os dejo la escena. Señorita Salazar, lamento una vez más la pérdida de su padre. Nuestra comunidad ha sufrido mucho últimamente, pero este ha sido un golpe devastador que costará mucho que nos recuperemos. Gracias, Eladio, siempre tan atento. ¿Qué se debe tu visita? ¿Necesitas algo? No pretendo importunarla ni a su hermano, que supongo que habrá salido. Pero me gustaría preguntarles si querrían venir a cenar a la hacienda con la señora María. Ya sabe que desde que se ha despertado no ha tenido fuerzas para moverse mucho, pero empieza a verse animada para salir o para como mínimo tener algunas visitas, y he pensado que ustedes son los más adecuados dada la cercanía que tenían con Domingo. Sí, había mucha relación entre las dos familias. Una lástima la pérdida del señor Uribe, pero estamos devastados. Sí. Se me ocurre una idea. Yo esta noche había sido invitada a casa de las Rivas. ¿Por qué no vamos todos? Tienen una gran casa y habrá más gente, seguramente habrá comida deliciosa y María podrá charlar con otras personas. Suena encantador, estoy seguro de que le fascinará la idea de pasar a una noche con tanta gente y poder como mínimo también saludar a los Rivas, que creo que no ha tenido oportunidad de conocerlos, y ya que van a estar tan presentes en... Bueno, nuestra comunidad es interesante. Era como una pequeña fiesta de bienvenida para María, de re-bienvenida. Suena maravilloso. ¿Sería usted tan amable de informarles o como mínimo decírselo a su hermano? Últimamente le han visto mucho en el pueblo con la señorita Rivas. Seguro que podrá informarle. Mi hermano pasa mucho tiempo, sí, con Nuria Rivas. No se preocupe, yo les informaré de todo. No tiene que preocuparse por eso. Es usted muy amable. Gracias. Nos vemos esta noche, entonces. Claro, por supuesto. Gracias por... Adiós. ...ser tan amable. ¿Qué vas a hacer, Isadora? No voy a avisar a las Rivas. Vale. Bien, pues... esa noche... Isadora ya ha terminado su vestido y se dirige a la casa de los Rivas. Tienen una mansión muy cerca de la ciudad, desde donde pueden manejar las tierras que van comprando, y van teniendo presencia en el pueblo y van haciendo cositas y tirando redes y moviendo de acá para allá. Es una mansión nueva, de amplias ventanas, con un patio
hermoso, con estatuas y plantas y un montón de rosas y otras flores abiertas que exhalan su aroma a la noche. El cielo está cuajado de estrellas, hay un canturreo de los grillos y diferentes braseros y antorchas iluminan la estancia. Te dan la bienvenida a ti y a tu doncella que te ha venido a acompañar, porque por supuesto una mujer sola no puede ir de noche. Y te hacen pasar. Margarita Rivas es una mujer de unos 50 años. Deporte muy regio, que te tiende la mano con casi como si estuvieras ante una superior y puedes percibir eso. Isadora Salazar, ya era hora señora de que Rivas nos viéramos cara a cara. Mucho gusto en conocerla, señora. Tiene usted una casa muy hermosa. Gracias. Debo decir que usted es igualmente hermosa. Tan hermosa como su hermano. Que tengo el privilegio de tener como mi invitado continuo. Ya era hora de que viniera usted por aquí y pudiera, bueno, tener alguna conversación interesante. Eso es lo que queremos todos, ¿no? Una conversación animada y una velada agradable con buenas personas. Ah, ahí está Rigoberto. Y Rigoberto entra en el salón empujado por Melchor. Nuria le va a la zaga y... ¿Cómo estás, Rigoberto? Voy a sonreír con la sonrisa que para cualquier persona que no conozca mucho a Rigoberto es normal, pero creo que Isadora se daría cuenta de que algo le pasa claramente a Rigoberto porque está sonriendo muy falsamente. ¡Hermana! ¡Rigoberto! Don Almonte, señorita de la tormenta. No, todavía no han llegado. Señora. Ah, no, todavía no, espérate, no solo está. Sí, señora, de hecho, es señora de la tormenta. De la avalancha, de la avalancha. Mi cerebro ha hecho un lapsus entero, 100%. Eladio y María de la avalancha todavía no han llegado. Vale. Me voy a acercar, entonces. Hermana, ¿qué tal? Ay, muy bien. Te he echado de menos, tenerte. Hermano. Últimamente no pisas nuestra casa. Ya sabes, con... lo de padre me cuesta estar allí en el hogar. Es un trabajo duro poner la casa en marcha de nuevo, pero alguien tiene que hacerlo y no te preocupes, yo lo puedo hacer. Oh, sí, eres siempre cuidaré de ti, Rigoberto. Estoy seguro. En ese momento entran por la puerta Eladio y María de la Avalancha y Margarita se da la vuelta. ¡Oh! No sabía que venían. Nuria, ¿les has invitado? Y ella dice, no, pero son más que bienvenidos. Por favor, pase, señora Almonte, señora Uribe, de Uribe. Y ahora disculpen haber aparecido así. Debe haberse traspapelado nuestra invitación. ¿No les ha llegado la nota que... Eladio me pidió si podíamos acoger a la señora de Uribe y envié una nota con un muchacho del pueblo. Quizá alguno de sus sirvientes la haya olvidado. Es normal cuando alguien acaba de instalarse en un lugar nuevo. Hay tantas cosas que hacer y a veces el servicio no está a la altura. María se lleva la mano al pecho y dice... No querría importunar, no querría... irrumpir en una cena privada y Margarita dice tonterías, está usted
más que invitada a esta cena, donde comen 3, comen 4. Y bueno, la Casa Rivas tiene sobra para ustedes y para un puñado de invitados más. Ay, lo que lamento es que, bueno, no hemos aprovechado esta velada para traer aquí a otros amigos de la familia, pero bueno, espero que puedan entendernos cuando mañana se enteren de que han cenado aquí. Por favor, pasen y disfruten de la casa. Seguro que entenderán que Doña María no está preparada para grandes grupos de gente todavía. Está acostumbrándose a la vida como la conocemos otra vez. He pasado mucho tiempo en cama y eso se nota, pero estoy deseando recuperar la normalidad. Y mientras tanto, mientras está ocurriendo este encuentro incómodo, en la parte de atrás de la casa, Domingo, Lucrecia y Valerio están buscando la manera de colarse en el interior. ¿Cómo lo vais a hacer, Domingo? Bueno, vamos a colar en el interior de la casa. Por supuesto que vamos a escalar y vamos a colar. Llevas fatal el parche, te quiero. Ya, estoy intentando ponérmelo correctamente. Lo puedes comprender y comprobar. Vamos a escalar. Y probablemente nos quedemos al... Intentemos colarnos al piso superior, porque entiendo que todo esto está pasando en el piso inferior. Sí. Vale. ¿Os disponéis a trepar por ¿cómo se...? ¿Cómo se llama donde se enreda la hiedra? Que son como cruces de madera. Las celosías. Eso. ¿Celosías? ¿Eso se llama celosía? Creo que sí. Pues, os disponéis a subir por las celosías cuando os parece que uno de los vigilantes de la casa, uno de los criados, va a dar la vuelta y os va a ver. Valerio se tropieza y se cae de boca y el criado se percata de vuestra presencia y abre la boca para dar la voz de alarma. ¿Qué vas a hacer, Domingo? Me lanzo sobre él. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te lanzas sobre él y qué haces? Le intento noquear. Vale. Esto es... Yo creo que esto es actuar con desesperación, ¿vale? Me tienes que decir que estás intentando evitar... Intentando evitar que dé la alarma. Vale. Vale, pues me tiras a actuar con desesperación. Y son las preguntas. La pregunta del caballero de si estás haciendo esto directamente, yo creo que se aplica. Es mierda de tirada. Pero no tires hasta que digamos las preguntas, tú. A ver. Bueno. Tienes un más uno por tu pregunta del caballero. ¿Estás haciendo esto por amor? Diría que no. No. ¿Estás haciendo esto por venganza? Diría que tampoco. Entonces tienes un más uno. ¿Qué has sacado? Un 5. Un 6 en total. Un 6. Vale, pues entiendo que no has conseguido evitar que dé la voz de alarma. Y dice... ¡Hay intrusos! ¡Hay intrusos aquí! Y parece que va a echar a correr para buscar ayuda, buscar criados. Te doy una oportunidad más de actuar con desesperación y evitarlo, pero márcate una condición. Vale. Otra más. Vale. Vale, pues me voy a... No es inglés. Bueno. Son adjetivos difíciles, pero dime cuál es. Ah, sí, joder, es que con un ojo no leo bien, tío. Quítate el parche, por favor. Está leyendo la mitad de la palabra todo el rato. Lo lee como una ilustración del ojo mágico. Sí. Como persona que jamás ha podido ver una. Difícil. Corner. Sí, acorralado. Vale, sí, acorralado. No, sí, solo sé lo que es.
Lo que pasa es que estaba leyendo otra cosa porque mi mente, al no estar el otro ojo, no sé por qué está haciendo algo raro con la palabra. No lo sé. Acuérdate de que aplicas. Todos los. Escúchame, si, no, no sé cuántas condiciones tienes, dos. Aplicas las dos, ¿vale? Las interpretas y aplicas los penalizadores y bonificadores. Tengo más uno a actuar con desesperación. Vale, pues entonces tira y esto tienes un más dos. Porque estás actuando directamente. 10. 10, vale. Consigues evitar la situación que querías evitar. Y como sacando un 10, consigues mantener la calma, ¿vale? Entonces, el criado echa a correr, sigue pidiendo ayuda y te abalanzas sobre él, le tapas la boca y le ibas a noquear. Creo que me habías dicho que querías noquearle, ¿no? Creo. Sí, a ver, quiero retenerle, en plan tapar la boca, atarle. Si para eso necesito golpearle primero, pues la golpeo primero. No, le puedes hacer una presa a lo calvo problemas y le quitas el aire y se queda inconsciente. Es magia de Hollywood. El daño cerebral es el mismo, pero así no hay violencia. Wow. Lo del daño cerebral y las contusiones es una cosa que siempre... En fin... vale, pues haces que el criado quede inconsciente y le atáis, le amordazáis y le dejáis entre unos setos. Y ahora sí, subís al piso de arriba. Valerio dice: ¡Oh, señor Agosto! Menos mal que ha estado usted aquí para evitarlo. Si es que soy un torpe, yo... No hable más. Y Lucrecia dice: ¡Sí, cállate! Gracias, Agosto. Cállate, es mi nombre. Perdón, señor. Y vale, subís al piso de arriba. Y mientras tanto, en la cena, ¿cómo va? ¿Os habéis sentado a cenar? Ya han empezado a servir los platos. Y en vuestro lado de la mesa, ¿cómo va la cosa? Yo voy a estar lanzando pullitas todo el tiempo que pueda. A Rigoberto y a las Rivas. En plan, bueno... son casi las dueñas de todos los ranchos y las haciendas de la zona y todavía no han hecho una gran fiesta. Veo que al pasar he visto un enorme salón de baile y es una pena que quede sin utilizar. Margarita dice: primero queríamos asegurar que controlábamos todos los negocios. Y sí. Creo que sería hora de ir preparando una fiesta, ¿no crees, Nuria? Y ella dice: sí, sí, sí. Además, creo que será muy útil para todas las muchachas casaderas que buscan un marido. Entre ellas yo, ¿verdad? Y sonríe siempre... hacia Don Eladio. Siempre se dice que bailando es como alguien encuentra pareja. Mira a Rigoberto. Oh. En ese caso espero que hayas mejorado un poco. Las últimas veces era un poco terrible el asunto. No te preocupes, hermano, yo bailaré por los dos. Es mala. Es mala, pero además con avaricia. O sea, es muy mala. Sí. María dice... Discúlpeme, señorita Salazar, pero eso me ha parecido un poco grosero por su parte. No, no, no. Mi hermana nunca diría algo grosero hacia mí. Creo que jamás la he visto actuar en mi contra en todo este tiempo. ¿Verdad, Nuria? Jamás. Yo quiero mucho a Rigoberto y es simplemente un poco de bromas entre hermanos. A veces las bromas pueden ser peligrosas, Isadora. No creo que la señorita Salazar haya querido decir algo así. ¿Estás segura de que la señorita Salazar está familiarizada con el daño colateral que ocurre en ocasiones? Cuando se intenta hacer una cosa y acaba ocurriendo otra, ¿verdad, Isadora? Nadie puede controlarlo todo. Margarita dice: a veces Dios dispone. No lo habría dicho mejor. En ese momento,
Yo que estaba, o sea, Rigoberto estaba comiendo un filete y está tranquilamente en ello. Se atraganta. Y después de escupirlo un poco y recuperarse un poco de la situación, se gira y dice: hermana, ¿podrías acompañarme al baño? Sí, no, por supuesto, Rigoberto. Voy a acercarme a él y le voy a empujar la silla hacia... De acuerdo. Cuando llegamos al baño, me voy a girar. Voy a levantar la cabeza y decir: voy a darte una oportunidad porque eres de mi sangre, o eso creo. Has bebido demasiado vino, Rigoberto. Isadora. Domingo. Mientras estás rodando en el piso de arriba, escuchas unas voces que te suenan muy familiares. Y desde el piso de arriba puedes ver a los gemelos Salazar que están discutiendo al pie de la escalera. Continuad. Isadora, dime la verdad. ¿Mataste a padre? No, Rigoberto, ¿cómo puedes decir eso? El médico lo ha atestiguado. La tisana era mortal y era para mí. Rigoberto, pero soy tu hermana. Lo único que he hecho siempre ha sido protegerte y cuidarte. No mientas. Esta es la última oportunidad que tienes. Rigoberto, estás... Acusando. Estás exigiendo... No, perdón. ¿Cómo se llama esto? Exigiendo lo que mereces o estás acusando a alguien de mentir. Sí, ahora mismo. Vale. Sí. Pues, ¿tienes una audiencia? Ahora mismo no, me la he llevado en privado. Pero te está escuchando Domingo. De acuerdo, no, si lo eso sabes. Lo consideramos audiencia, yo por mí sí. Sí, pero... que digamos sí. Que sí. ¿Cuál es la del gemelo? Es que si estás utilizando su reputación, creo que no. No. ¿Y tienes pruebas? Estoy utilizando la... Diría que una prueba es que estoy dando el voto del testimonio del médico. Sí, o sea, tienes un más dos. Vale, esto va a ir bien. Esto va a ir bien. Acuérdate de tus condiciones. Sí, que en este caso creo que no afectan en absoluto. No, no afectan en absoluto. Dale, dale. 8 más 1, 9. No, más 2, 10, perdón. Habías dicho más 2. 10. Con 10 eliges 2 de las que ponen por ahí. De acuerdo, dame un segundo que voy a pensar. Voy a decir que debe admitir su falsedad o marcarse una condición. Y voy a decir que se sorprende de esta situación y tiene que actuar con desesperación antes que pueda actuar contra mí. Vale, pues me voy a marcar la opción underhanded. Habíamos dicho que la actuamos como deshonesto, ¿verdad? Como... Sí, creo que sí. Bueno. No me acuerdo de las palabras. Sí, yo tenía apuntado aquí como ¿qué son algo las así. Palabras realmente? ¿Qué son las palabras? Y debo actuar con desesperación antes de poder actuar contra ti. Uh-huh. Vale. Isadora. Rigoberto, yo no he tenido nada que ver. Si alguien usó una tisana mortal contra padre, quizá fue la cocinera. Pero te prometo que yo no fui. No puedo creer nada de lo que sale de tu boca. O de lo que entra. Y voy a tirar el colgante en el suelo que se abre de par en par mostrando una foto tuya. ¿Colgante? Ah, vale, la del relicario, vale. Sí. El relicario de Domingo. Sí. Vale, tengo que actuar con desesperación para poder actuar contra él, pero no tengo que actuar con desesperación ahora mismo, ¿no? Solo si quiero... Antes de actuar contra él, según esto, ¿no? Sí, sí, o sea, es contra, sí. Una cosa directamente contra mí, diría yo. ¿A qué estás jugando? Domingo, ¿vas a hacer algo? Es que no sé si interrumpir porque... Pensaba que se iban a poner violentos. Y en ese caso iba a interrumpir, pero... Tampoco puedo desvelar. Que sigan. Deja que sigan un rato. ¿Puedo intentar... Complejos sentimientos fermentan en... Vale, si estoy actuando con desesperación y estoy furiosa y estoy siendo deshonesta,
puedo intentar empujar a Rigoberto otra vez y que se desnuque contra la bañera o algo, no sé. Eso estaba pensando, o sea, estaba pensando, ¿le voy a empujar? Voy a ver, estáis al, escuchad un momento, estáis al pie de las escaleras, ¿le puedes empujar de forma que se golpee la nuca contra las escaleras? Voy a informar de esto porque si hace falta utilizo el movimiento de flashback. ¿Sí? El cuchillo de cortar el filete lo llevo encima. ¡Sí, hombre! Lo he dejado él. ¿Estás haciendo flashback to preparations? Sí. Me vale. Rajan. Flashback to preparations es tu pregunta, que ajá, nos aplica. ¿Has tenido tiempo para hacerlo? Sí, ¿no? Es simplemente a ver, es coger no es una preparación muy compleja. ¿Alguien estaba vigilando? No, ¿no? Uh-huh. Vale, pues sumas uno. De acuerdo. Yo tiro con desesperación. O sea, ¿actúo con desesperación o...? Bueno, espera, no me tires, porque no funciona así. No funciona así este movimiento. Es como más complejo. Es como... Sí, okay. Es por eso digo, pues, esto no lo estaba elaborando, sí, como algo muy... Vale, pues tienes un cuchillo. Vale. Y si quieres atacar a tu hermana, pues sería atacar a alguien con violencia. No, voy a ver que se está acercando con la misma energía que uh-huh, la última vez. Y lo que voy a hacer es apuñalarme a mí mismo en el brazo. Mientras estoy gritando y estoy diciendo ¡Isadora! ¡No! Entonces, cuando veo que se atacan, sí que me meto, porque no puedo evitar. No, es que no se atacan. De pronto has visto que Rigoberto se ha clavado. Me ha apuñalado a mí mismo, me he clavado un cuchillo en el brazo. Cuchillo en el brazo. ¿Qué vas a hacer, Domingo? Es muy confuso. Domingo es demasiado puro. Domingo es demasiado puro. Vale, Eladio, ¿escucháis? Mitch, ¿escucháis gritos? Y algarabía en el pasillo. Voy corriendo. Y vas corriendo y te encuentras a Isadora, que está como sorprendida delante de Rigoberto, que está al pie de las escaleras con un cuchillo clavado en el brazo. ¡No! ¡No! ¡Isadora, no! ¡Por favor! ¡Detente! ¡Sido yo, lo prometo! ¿Qué ha ocurrido? ¡Por Dios! Necesitamos un médico. Y voy a gritar, ¡un médico! ¡He intentado matarme! ¡Rápido! En lugar de un médico, quien aparece en el umbral del pasillo es María de la Avalancha, que viene cojeando. Y, Domingo, escuchas la voz de tu mujer decir, ¿qué está pasando? ¿Don Salazar, está usted sangrando? Salgo de mi escondite. ¿Sales de tu escondite? ¿Vale? Aparece un bandido en lo alto de la escalera. ¿Cómo vas vestido? Así. Pero con una... Pero en plan tuareg. Vale. No. Okay. ¿Vas armado? Saco mi pistola. Saco una pistola. Vale. Es vuestra escena ahora mismo. O sea, yo solamente voy a intervenir como María de la Avalancha. De acuerdo. Voy a gritar. ¡No! ¿Quién va? Está ocurriendo. ¿Quién va? Que nadie se mueva. Me voy a pasar de lo que ha dicho y me voy a poner para... No estaré muy lejos, probablemente, pero me voy a interponer entre la pistola y María. Vale, no, entonces... Domingo, has bajado algunos escalones. Estás en mitad de la escalera apuntando a... ¿Isadora? Estoy apuntándoles a todos. Vale, estás apuntándoles a todos. Con dos pistolas. Tiene dos pistolas que disparan solas. Quiero que retrocedáis y volváis al salón. Y no quiero ninguna sorpresa. Este hombre está herido y esta mujer no puede andar bien. Me si da igual. Quiere llevarse algo, le daremos lo que quiera, pero... No nos hagas daño. Me lo voy a llevar. Aquí hay un... Pero ahora relicario. Haciéndoselo. Hay un relicario. Si lo quiere usted, cójalo.
voy caminando por las escaleras, me agacho sin dejar de apuntar, escojo el relicario y me lo guardo en el bolsillo. ¿Y lo identificas como el relicario que tenías en tu mesita de noche? Sí. Me lo guardo. Haced lo que os he dicho si no queréis salir heridos. En lo alto de la escalera aparece Valerio. ¡Señor Agón! ¡Señor! ¿Qué está haciendo? Cállate. Cállate y haz lo que te digo. Átenles las manos. Pero están retrocediendo. Domingo, ¿qué es lo que quieres que hagan? O sea, que retrocedan al salón y allí que les aten las manos. Vale. O sea, vamos al salón. Que les... Ojo, estamos... Ok, ok. Pero en este el salón hay pila peña. O sea, en el salón hay pila peña, pero vale. Pero, espera, ¿cómo que hay pila y peña? Pero solo está esta gente, ¿no? Bueno, pero sí, están los servicio, Rivas, ¿no? Están los criados de los Rivas, están los guardias de los Rivas. Da igual. Joder, me cago en Dios. Pues que les aten ahí mismo, vamos. Rocío, que les aten con el contra la escalera. A lo largo de toda la escalera. Saren quiere ver a gente atada y hay que darle eso. Hay que respetarlo. Rocío, no, pues... no me coartes. No, Valerio, tú, Valerio, vete con el drama. No, no, no. Vale, Lucrecia y Valeria bajan un poco como que saldai y se ponen a cumplir tus órdenes y atan a la gente en el salón. ¿Entráis en el salón todos? Antes de que vayan a atar a María, eso, Eladio va a insistir en plan, déjenla, no ven que está mal. Déjenla irse, no llegará suficientemente lejos como para avisar a nadie a tiempo. ¿Qué sientes ahora que ves a María de la Avalancha? Siento muchas cosas y, de hecho, les voy a pedir que me voy a encargar yo de atar a María. Oh, me acerco a María. Es tradición. Dale, dale. Porque no haces sus nudos. Porque esto solo me lo haces a mí. Esto solo me lo haces a mí, Rocío. Mentira, se lo hago a todo el mundo. Se lo hago a todo el mundo. María está temblando. Por favor, no me haga daño. Haré lo que usted quiera. Acabo de despertar de un coma muy largo. ¡No puedo morir aquí! Tranquila. Nunca te haría daño. Me doy la vuelta. Y le digo tanto a Lucrecia como a Valerio. Quitadle las pertenencias. Todas las joyas. Empiezan a cogerle las joyas a todo el mundo. Y cojo a Rivas. ¿A cuál de las dos? ¿A Margarita o a...? Sí, Magdalena. Margarita. Espera, ¿he dicho Margarita o he dicho Magdalena? ¿Cómo se llama esta señora? Sí. Magdalena. ¿Me he dicho Margarita? Es Magdalena. Es Magdalena. Cojo Magdalena y la apunto. Dinos ahora mismo dónde están el resto de las cosas de valor. Si no quieres salir herida. No me puedo imaginar que un bandido de medio pelo no sepa dónde guarda una dama sus joyas. Lo supongo, pero no quiero perder el tiempo. Están en las habitaciones, en los joyeros. ¿Dónde si no? Ya has oído, chico. Valerio va corriendo con un saco. Nuria dice... ¿Sabes que muy pronto todos los guardias de la ciudad estarán aquí, verdad? Si solamente sois tres, vais a acabar ahorcados muy pronto. No creas. Estaremos fuera, muy lejos de aquí, antes de que lleguen. Chico, coge lo que puedas y vámonos. María de la Avalancha, cuando pasas por su lado, te toca el brazo y te mira. Ahí... Usted huele de una manera muy... Silencio. Particular. No hable. María. Doña María, tenga cuidado. Estos hombres son peligrosos. Le doy un culetazo a Eladio. Bueno, no, tiene las manos atadas. No se puede llevar mano a la cara. Ha dicho que no nos puede llevar. ¡Eladio! En serio. Y de hecho, para que sepáis que hablo aún más en serio, me voy a llevar a uno de vosotros. ¡No! ¡No,
¡Rigoberto, no pobre! Atreverá. ¡Rigoberto, no se lleve a mi pobre hermano! Rigoberto, todo eso supuesto, está sangrando. Por supuesto, sí, yo estoy como... María. Por supuesto, camino hacia María y la desato. Voy a intentar interponerme. ¡Padre! ¡Por favor, no! No se atreva. Levanto levanto el revólver. ¿Estás seguro de que quiere hacer esto? Esta mujer ha sufrido mucho como para que usted se atreva a hacer algo así para ella. No se entrometa. Ya está sangrando. Fíjese. María, mira. Eladio, mi amor, por favor. No dejas que se me lleven. ¿Cómo? Se me ha olvidado hasta sangrar de repente. No lo permitiré. Todo esto ha sido intentando quitarme las cuerdas, que no sé cómo de bien atadas están. Mal, porque las ha atado Valerio, entonces están mal, atadas. Si sí, tengo señor. La oportunidad, quiero pegarle un puñetazo a Domingo. Por supuesto que en un momento puedes liberar un puño y darle un puñetazo. Y eso lo considero golpear a alguien con violencia. Así que, ¿cuáles son tus preguntas? ¿Estás tomando el control? Sí. Ya que sí. ¿Le has pillado desprevenido? Sí. Y te acaban ¿cómo lo he traducido? Te acaba de perjudicar. Sí, así que tienes un +3. Y dale. Vamos allá. Vale. ¿Esta situación ha escalado un poco? 9, 10, 11, 12. Esta partida 12. Ha escalado. Vale, con un impacto, tu golpe acierta y os marcáis cada uno una condición. ¿Otra más? Como has sacado tanto, puedes elegir entre coger algo suyo o evitar marcarte una condición. Creo que voy a evitar marcarme la condición porque no sé si hay algo que podría... Bueno, no, le voy a quitar el revólver. ¡Buen Dios! ¿Vale? ¿Sabes cómo le voy a pegar un tiro? Domingo, márcate una condición. ¿Cuántas condiciones tienes? 3. Vale. ¿Cuál es la que te has marcado ahora? En pasión de las pasiones. Vicioso. No, vicious es salvaje. Es como eso, en plan... salvaje. Vicioso. No sé. Vicioso. Yo me he apuntado vale. con ira. ¿Qué es strikeout? Pues, ¿cómo es traducido strikeout? Es atacar a alguien con violencia. Con violencia o con la voz. O verbalmente, perdón. Física o verbalmente. Así es como lo he traducido, creo. Sí, está como atacar verbal o físicamente. Vale. ¡Tiene mi revólver! ¡Quítale mi revólver! Y le intento atacar. Espera, Eladio, ¿qué vas a hacer con el revólver? Apuntar a Domingo primero. O a cualquier Domingo, persona que se esté acercando hacia mí, obviamente. Imagino que Domingo, ¿qué vas a hacer? Hace mucha gracia que se levante. Pelear por el revólver. Vale, vas a actuar con desesperación. Mientras... No. Sí. ¿Por qué? O sea, entiendo porque una cosa es violencia, que creo que ahora mismo no estás intentando evitar que te dispare. O estás intentando evitar. Entonces es actuar con violencia. Sumas un +1 por tu pregunta de caballero y ¿estás haciendo esto por amor? Sí, no. No, por venganza. Bueno. Por venganza. Vale, pues. Sumas un +2. O sea, porque me acabo de enterar de que Eladio y María tienen algo. Quiere decir, ¿no? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Sí, tiene todo el sentido. Vale, +2. Pues tira con un +2. 11. 11. Vale, pues con 11, actuar con desesperación. Y además, acabo de recordar que había una regla entera sobre este libreto, pero bueno, da igual. Con un éxito evitas la situación que querías evitar y con un 10 más consigues mantenerlo todo en su sitio y evitar mayores complicaciones. Así que... ¿qué te parece
que apartes... No. ¿Qué te parece si apartas a Eladio, la pistola se pierde al fondo de la habitación y tienes una ventana de oportunidad para salir corriendo si quieres? Te puedes llevar a María de la avalancha. Sí, pero si salgo corriendo, o sea, mi cosa era hacer una herida leve a Eladio, en plan dispararle en el brazo o algo así, que tuviera que retroceder, pues, coger a María. ¿Te parece que te dispare de lado, la pistola se pierde, coges a María, echas a correr? No quiero disparar, pero en el forcejeo le disparo y aprovecho este momento. O sea, porque estoy en shock, pero tampoco... Eladio, quiero decir, no quiero matarle. Vale, ¿te llevas a María? Y cojo a María y me la llevo. Y comenzáis a huir por el jardín. Mientras tanto, Rigoberto, Isadora, ¿qué hacéis? Yo quiero intentar desatarme también, si puedo, y arrancarme un trozo del vestido para taponarle la herida a Rigoberto y ayudarle. Por supuesto. Rigoberto, ¿cuál es tu reacción? Estoy débil porque acabo de autoapuñalarme y estoy en... y estoy literalmente atado. Entonces es como... ¿Qué haces? No, no te vas a salir con la tuya. ¡Calvarte la vida, estúpido! Y... No he odiado más a nadie en mi vida y acabaré contigo, Isadora, lo juro. Vale. Mientras tanto, Domingo corre hasta donde tienen los caballos de los Rivas y hacen un robo de ganado express. Domingo monta a María de la Avalancha y después se monta él y clava espuelas y se lanzan a toda velocidad hacia la noche, seguidos por Valeria y por Lucrecia. Eladio. He corrido detrás de ellos hasta que básicamente mi cuerpo no ha podido más y me he tirado de rodillas y he pegado un grito desesperado al aire, gritando el nombre de María, llamándola. Y así es como vamos a terminar este episodio de hoy de Corazones Desbocados. Parecía que era un capítulo tranqui, ¿eh? Parecía que no estaban pasando cosas. No. Pero han pasado todas las cosas. ¡Oh, wow! ¿Sabéis lo peor? Que la próxima vez que sintonicéis el canal, esto ya será agua pasada. Sí, habrá pasado otra cosa. Habrá pasado otra cosa, efectivamente. Vale. Es increíble esta experiencia. Así, very rápido. Que no sé si hicimos esto. Hicimos el... las mejoras de el avance. Creo que no hicimos avance en el anterior, ¿verdad? No. Vale, pues os digo cómo va, very rápido. Tenéis dos avances, porque en el anterior no hiciste ninguno. Así que podéis obtener un movimiento nuevo de tu libreto, obtener un movimiento de otro libreto, cambiar una de tus condiciones, que es que puedes tacharla y cambiarla por otra diferente. Hay otras condiciones existentes que están en otros libretos. Cambiar la pregunta de tu libreto por la de otro libreto. Introducir un NPC nuevo. Tomar control permanente de un NPC nuevo. O coger lo que sea del libreto que sea. ¿Vale? Vale. En plan, una banda de ladrones, o sea, una banda de matones del jefe. Podéis pretendientes de la empleada, ardides de la doña, ¿vale? Y tenéis dos para esto. Ok. Ok. Tenedlo en cuenta, hacedlo para la próxima. Y bueno, pues esto ha sido el capítulo. Espero que os haya gustado. Más probablemente en 2 semanas. Es decir, el día 23. El 23 de enero, más de esto. Un placer. Muchos besos. Dormid bien y espero a ver que os mando con una raid así, very rápido, con territorio de rock que están jugando. ¿Por qué estás haciendo spanglish ahora mismo? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo spanglish? He dicho, siempre hablo en spanglish. Pero estás very bien, very rápido. ¿Qué te pasa? Déjala escribir. Soy Rajoy. A gente jugando al D&D. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Bueno, pues esto ha sido. Dios mío, el caos. Increíble. Ha sido muy caótico. No tengo palabras.
Planeamos algo guay para la siguiente porque tengo ideas, ¿vale? Por favor,